¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Buenas tardes a toda esa comunidad de fanáticos del voleibol que ya está conectado hoy para este nuestro programa dominical. Hoy, domingo 13 de septiembre, qué rápido se va pasando el año. Es una frase cliché de Sobre la Net, ¿no? Qué rápido se va pasando el año. No importa si es primero de enero, qué rápido se va pasando el año. Pero bueno, ¿quién les habla? Raquel Catalina, presentadora del programa. Y sin más, como hoy tenemos tanta información, porque de verdad estamos súper recargados, voy a presentar a todo este panel que me acompaña, muy agradecida por la presencia de cada uno de ustedes. Tony, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo a todas las personas que se han conectado sobre la net, ya casi 50 personas que están conectadas. Muchas gracias a todos los que nos están mandando saludos y sí, como dices, tenemos un programa recargado de noticias, así que vamos a comenzar con él. Sí, es Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Raquel, hola chicos, ¿cómo están? Hola a toda la comunidad de Sobre la Net, gracias por acompañarnos un domingo más y súper feliz y encantado de estar con ustedes para hablar de lo que nos gusta, ¿no? Que es volei. Así es, Cristian, que se viene directamente de la chamba. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Hola, Raquel, hola, Tony, hola, Sebas. Chicos de Sobre la Net, seguidores todos, de verdad es un placer estar con ustedes. Todos los domingos, realmente es el programa dominical de voleibol, ya los voleilovers se merecen este programa. Y bueno, es muy contento de estar con ustedes aquí para conversar y para hablar sobre lo que más nos gusta, sobre lo que más nos apasiona, el voleibol. Así es. Bueno, hoy tenemos dos agradecimientos. Uno se deja a mi compañía de internet, que gracias a Dios no se ha vuelto a caer, así que vamos a estar muy agradecidos y hoy podemos terminar el programa con éxito, sin tener caídas, ¿no? Un aplauso por ellos. Y por supuesto porque también apoyan al volei. Y es la segunda persona que tenemos que agradecer es a Villarán F Confecciones por acompañarnos en cada programa desde que iniciamos esta travesía, por confiar en el voleibol, por apoyar este emprendimiento. Muchas gracias a Villarán F Confecciones. Tony, ¿qué podemos encontrar a Villarán F Confecciones? Sí, Villarán F Confecciones lo pueden encontrar así como nosotros lo hemos dicho, Villarán F Confecciones en Facebook. También lo pueden encontrar en la página de Sobre la Net, sobrelanet.com. Ahí está el link de Villarán F Confecciones. O pueden llamar al número 992-192-999. Ellos tienen una línea deportiva personalizada con bonitos diseños de voleibol que siempre nos mantienen el link para nosotros. Y también ahora tienen una línea de bioseguridad con camperas, mandilones, mamelucos y mascarillas de bioseguridad justamente contra el COVID que pueden ser personalizadas a tu estilo y también tienen diseños de voleibol. Así que asegúrense de contactar con Villarán F Confecciones. 992-192-999. Así es, muchas gracias a Charito Villarán por acompañarnos en todo lo que ha sido esta travesía de Sobre la Net. Pero bueno, arrancamos. ¿Cómo arrancamos, Tony? Marca la pauta del programa, por favor. Sí, últimamente hemos estado teniendo mucho voleibol internacional, así que vamos a revisar un poco cómo están las cosas por acá, por Perú. Ya estamos supuestamente a las puertas de que se inicie el torneo extraordinario que tiene planeada la Federación Peruana de Voleibol con 8 equipos para cumplir con el contrato que se tenía con Movistar y terminar los partidos de la temporada pasada. Y vamos a evaluar qué es lo que está ocurriendo con esta liga, porque es hasta donde sabemos, los 10 equipos de la Liga A, de la LNSB, estaban invitados para participar después de que Sport Real no haya presentado ningún tipo de comunicación al respecto y de que la Universidad de César Vallejo se desligara de la Liga de Trujillo, vale la redundancia. ¿Cómo va este torneo extraordinario? Porque supuestamente comenzaba el 29 de septiembre y estamos 13 de septiembre y no se sabe nada. Sí, es realmente caótico en el sentido para los clubes, ¿no? Yo la verdad es que estaba, digamos, pensando que tenemos supuestamente 2 semanas para jugar un torneo que supuestamente va a marcar el inicio del voleibol y no tenemos nada, no tenemos, ni siquiera sabemos dónde se va a jugar, ni quiénes van a jugar, ni cuál es el formato, nada. Pero realmente, a ver, pensando en quiénes van a jugar, serían los 8 equipos que están en la Liga Nacional en este momento. Y supuestamente este es un torneo al que Movistar le había pedido 8 equipos a la federación justamente porque no quería ver partidos aburridos. Porque si le vas a dar, o sea, los partidos que te faltan, no le vas a dar partidos aburridos. Pues no les vas a dar, y con todo el respeto que se merece Depor, no les vas a dar un Depor San Martín.
porque es un partido de 3-0 que podría romper el récord de la liga de menor cantidad de anotaciones. Lo siento. Entonces, como que ahora que Movistar está atrapado en esta situación de que ya solamente le quedan 8 equipos, no sé si querrá cambiar las cosas. Fácil quiere un hexagonal que les podría dar la misma cantidad de partidos. El hecho de que se hayan retirado dos Bueno. equipos. Ah, sí, dale, Cristian, perdón, no te escuché, creo que tenemos un pequeño delay. Sí, no. No, como les decía, bueno, es creo que el pan de cada día en la federación no contar con una planificación o algo por el estilo, pero en este caso a esto le sumamos de que estamos en tiempo de pandemia. O sea, seguramente no va a contar este torneo con público, correcto, porque sería lo menos apropiado para evitar contagios y nada por el estilo, pero yo creo que los clubes se merecen una planificación para saber en qué momento, o sea, con quiénes se van a jugar y en qué coliseo, ¿no? Se decía mucho que iba a ser en el Olivar. No sé si finalmente ustedes tienen alguna información sobre la sede del torneo extraordinario. Bueno, hasta el momento no hay nada supuestamente donde se va a jugar. La federación comunicó a los clubes que de esta semana no pasaba. Raquel, a mí lo que me llama la atención es lo que dice Tony. Ahora tenemos en la Liga Nacional 10 equipos, bueno, que dos ya presentaron o sea, sus cartas. Uno ya presentó y el otro no se presenta. Entonces, creo que tenemos 8 equipos y por un lado, si leemos el lado positivo, era lo que en algunas personas, me incluyo, queríamos, ¿no? Una liga con menos equipos porque no tenemos el universo de jugadores tan amplias para llenar 10 plantillas. O sea, no hay. Entonces, si vemos por el lado positivo, sería una buena oportunidad, como dice Tony, para ver partidos de mejor nivel, porque jugadores de otros clubes que han estado, que ya no van a participar, podrían integrarse a este, como el UCB, que tiene muchas ex seleccionadas y buenas jugadoras que podrían reinar la plantilla de otros equipos. Entonces, por ese lado, sí me parece una buena opción. Esperaría yo que se quede en 8 equipos, porque hay países en los que hay, no hay ningún problema, se juega con 8 equipos, pero lo que se busca es que sea un producto de nivel, ¿no? Que sea realmente competitivo. Entonces, dentro de todo lo que nos ha tocado vivir en esta coyuntura, rescataría eso, que al menos se logró ese número ideal, que podría funcionar para nuestro contexto. Ahora, A ese ver, aquí. número. Oye, Ah, pero. no, sí, dale. No, 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 sigue tú, Raquel. no, que Tony me parece que tenía comentarios. Mira, No, sí, ah, ok. Michelle le está preguntando que para cuándo es el torneo. Bueno, la fecha original era 29 de septiembre. De ahí la fecha salió de todas las comunicaciones y hubo rumores entre los clubes de que se iba a comenzar la segunda semana de octubre. Pero el problema es justamente ese, que no tienen una fecha oficial de comienzo. Y aparte de que no tienen una fecha oficial de comienzo, tienen varias cosas que no han hecho. Como por ejemplo, la federación sigue sin contestar si todas las jugadoras van a poder jugar o solamente las jugadoras que son deportistas calificadas o deportistas calificadas de alto nivel. Porque si, a ver, digamos, si solamente permiten jugar a deportistas calificadas o de alto nivel, me parece que Depor se queda sin equipo también. Yo eso Claro. era algo que quería plantear un poco, ¿no? O sea, a ver, justamente Sebas mencionaba algo de que hemos llegado al número ideal, ¿no? De 8 equipos, porque realmente si vemos el universo de jugadoras, como él bien dijo, no tenemos para abastecer a 10 clubes en este momento y de repente ni en 10 años vamos a tener para abastecer a 10 clubes, yo siempre tan positiva como siempre, pero hay la posibilidad, creo yo, se habla mucho todavía en la interna, de que se invite a este torneo a Muli Voleibol y a Latino Amisa, que fueron los clubes que campeonaron en la Liga Intermedia de esta zona. No llegaron a completar los duelos con los equipos de provincia para disputar una liga de ascenso o permanencia. ¿Esta idea les parece un poco descabellada o piensan que realmente sí puede llegar a funcionar y que es algo visionario lo que puede ser la liga? A ver, yo vi todos los partidos de Intermedia y sinceramente, Latino Misa y Moli Voleibol estaban al mismo nivel que Depor. Yo creo que un Y poquito más latino, ¿ah? sí, podrían haberle hecho partido a equipos de primera. O sea, yo creo que contra Sport Real hubiesen jugado un buen partido. Yo creo que contra Rebaza hubiesen jugado un buen partido.
Contra la base incluso podrían haber ganado algunos. Entonces, o sea, podrían ser parte de la liga. No, no pasaría nada si no pasaría, no notaríamos la diferencia, porque son equipos que estaban mejor que los equipos de la liga, algunos. Claro, son equipos que podrían darle visibilidad al torneo, ¿no? Que sea competitivo, como bien se quiere con Movistar y la Federación, como bien lo mencionabas. Entonces, si tienen el nivel y se si siguen el nivel que mostraron en el campeonato pasado, yo sí estaría de acuerdo con que se participe. Esto no necesariamente significaría que ellos vayan a participar de la liga principal, sino que podría ser un aliciente, un torneo de preparación para que ellos también lleguen con una buena viada también a jugar la intermedia, ¿no? Entiendo que la intermedia empieza un poco después, pero igual. Entonces yo sí estaría de acuerdo que jueguen este torneo, ¿no? Creo que es importante darle continuidad al voleibol de todas las chicas, ¿no? Independientemente de la categoría en la que estén. Claro que sí, totalmente de acuerdo con Sebastián y totalmente de acuerdo con Tony. Realmente desmerecemos el trabajo que se hace en la Liga Intermedia y hay realmente equipos que realmente merecen ser vistos, ¿no? Sobre todo porque esta visibilidad en la televisión ayuda a que su producto sea más vendido y tenga mejores ingresos. Definitivamente, no sé ustedes, pero a mí me emociona mucho de que inicie ya el voleibol dentro de Perú. Hemos estado con mucha expectativa de lo que se está haciendo afuera en Italia, en Turquía, ahí empezó la Liga Rusa y todo lo demás, perdón, el primer partido de la Liga Rusa y todo lo demás. Y acá en Perú no había nada. Bueno, tranquilos a los voleilovers, ya de hecho seguramente Movistar tendrá los derechos de los partidos como tiene que ser, para todos poder disfrutar. Y bueno, esperamos todos ver un torneo entretenido, pero sobre todo competitivo, ¿no? Porque sí, finalmente, como le decía hace rato Tony, disculpando a Depor, ¿no? No se le quiere ofender, pero realmente un partido por San Martín, demasiado aburrido, ¿no? Entonces esperamos de que haya un poco más de competitividad, sobre todo para acercarnos, no, creo que acercarnos a la liga brasileña sería imposible, pero por lo menos hay manteniendo la competitividad con la liga argentina que del último tiempo acá viene subiendo de bastante nivel. Sí, y hablando de eso, hay bastantes problemas justamente allá en Argentina. En Brasil se reinició un poco digamos, la actividad con el partido amistoso entre el Minas y el Bauru. Bauru fue, ¿no, Sebastián? No me quiero confundir de equipo y que luego todo el mundo Sí, me haga un bullying terrible en los comentarios. fue el Minas Tennis El Club Bauru. y el Bauru fue Así es que después lo vamos el a Bauru. comentar sin ninguna duda. Pero es cierto lo que dice acá. Lo está poniendo mucha gente. Alguien me puso, que creo que es un súper fanático del voleibol, me puso, voleibol era mejor que todos. Y de verdad, bueno, es cierto, voleibol es un buen conjunto, es un equipo que yo hace mucho tiempo conozco, porque bueno, lo he visto en algunos campeonatos de estos campeonatos que hacen, los que son conocidos como los campeonatos de barrio, ¿no? Y sé que hacen muy bien las cosas, tienen un buen trabajo, tienen una excelente página en Facebook, me encanta el trabajo que realizan en ese sentido y es todo un gran punche y empuje del profesor Carlos Maldonado y la verdad es que felicitarlos por eso que vienen haciendo, porque de verdad que un club sobreviva en el voleibol peruano es muy complicado y prueba de eso ya está que cayeron dos grandes, ¿no? Sporting Cristal y la Universidad César Vallejo, que de verdad no pueden ya mantenerse más. Han sido equipos muy ambiciosos. Vallejo fue campeón de la temporada 2012-13 con un equipo que de verdad es que rompió la ta rom Estrellas. sí, rompió el mercado, realmente contrató jugadoras muy caras. Siddhartha Núñez, que era una jugadora que creo que Muy hacía, valorizada. sí, creo que fue Olímpica. Olímpica, la más cara que había Claro. traído, como 80.000 o 50.000 la temporada. Y es que allí la estrategia de Lavallejo era más que todo también, si lo evaluábamos con pinzas y todo lo demás, era una estrategia publicitaria política, pues, ¿no? Porque en su momento, pues César Acuña quería ser presidente y sabía que de alguna manera tenía que meterse al público o algo por el estilo y utilizó como canal al voleibol, ¿no? Eso hizo que reventara el mercado también, como lo decía Raquel hace un momento, se contrataron muchas jugadoras con sueldos realmente exorbitantes, se hizo prácticamente una burbuja, ¿no? Fue una burbuja que en algún momento iba a romperse y de hecho en los últimos 3 o 2 años la liga se ha visto muy empobrecida.
Y finalmente, cuando Vallejo ya no decide meter mucho más dinero para invertir, es donde se dan cuenta pues que realmente el voleibol de clubes no es rentable y con la pandemia termina por desbaratarse. Todo un proyecto bonito que se inició en el año 2012 con Kelly Acuña a la cabeza, si no tengo mal entendido, Sí. fueron, creo que, los mejores años que pudo tener una liga nacional. Y creo que con Sebastián aún no, pero con Raquel y con Tony disfrutamos de esos partidos de la Liga 2012-2013, la Sí. temporada 13-14, 15. ¡Wow! Fueron increíbles. Y las finales allá en el Coliseo de Divos, esperemos que en algún momento pueda regresar la Vallejo. Finalmente hicieron un bonito trabajo, pero que finalmente termina, ¿no? Por pasar factura en algún momento. Lo que sucede con el tema de Vallejos después de la temporada 2012-13 es, ya, no sé si se acuerdan de un comercial de un banco que eran niñitos cantando, solo aprendimos a crecer, no a desarrollarnos. Eso le pasó a la Liga Nacional. La Liga Nacional Claro, comenzó el comercial de mi banco. a... La Liga Nacional comenzó a crecer, pero comenzó a crecer bastante. Hasta el club más chiquito comenzaba a invertir en una extranjera. Entonces, uno como que decía, bueno, va a invertir en una extranjera, pero no invierte en una extranjera para ganar, invierte en una extranjera para mantenerse. Y como el Vallejo, San Martín rompieron el mercado, las jugadoras ya no querían irse a un club que no les fuera a pagar eso. Nació Hamza, Hamza pudo igualar las cosas, Regatas tuvo un proceso de recuperación fuerte, pero también pudo igualar las cosas. Y luego los equipos se dieron cuenta que ya no necesitaban traer a las megaestrellas gigantescas para poder hacer frente a una liga con equipos que van a traer una extranjera que solamente es de paso para poder sobrevivir. Y ahí es donde comenzaron a bajar las cosas. Además de eso, la liga aumentó sus premios. No aumentó el número de, no aumentó la cantidad de, perdón, el número de monto de premios, sino aumentó los premios. O Que sea, me parecía a mí, de verdad, personalmente, no, o sea, exagerado. no tengo nada en contra de las jugadoras a las que se les premiaba, pero me parecía realmente una payasada premiar a dos armadoras, a dos mejores, a las tres mayores atacantes, o sea, en ningún Era, lugar del mundo se hacía. creo que sí, Tenía creo que. que era, creo que era un Eran estilo un 15 poco Norseca. premios. Era un No estilo un poco sé. Norseca. Pero es que eran No, 15 pero premios. rebalsaba Es de que, pero Norseca, escúchame, rebalsaba, rebalsaba, sí, rebalsaba. porque Norseca no te premia en sus eventos, ni en los eventos UPB, ni en los eventos Norseca, premia a las tres mayores anotadoras. O sea, o fijas a un equipo ideal, o fijas a un equipo de la estrella donde premias por fundamento. Pero me Claro. parecía ilógico que al final, o sea, yo veía a las chicas, las estas, la chica bonita de Movistar, ¿no? Muy guapa, o sea, llevando los letreros. Literal, entraban con 15, con 20 letreros. Y era eso, o sea, Dios mío, la cantidad de premios, ¿no? Y bueno, pero me Y parecía, a mi parecer me parecía bastante ridículo. mira, más que eso, a partir de esas temporadas se comenzó a hablar mucho acerca de la capacidad de la federación que tenía, de la capacidad de los dirigentes de la federación de entender cómo se hacía una premiación, si por equipo ideal o por fundamento, porque premiaban al equipo ideal, pero como en un equipo hay dos centrales, premiaban primero mejor central y segundo mejor central, primero mejor punta y segundo mejor punta. Entonces, ¿por qué no hacemos eso con armadoras? Primera armadora, segunda armadora, primera apuesta, segunda apuesta, primera líbero, segunda líbero, y premiaban el mejor saque, y le daban la misma cantidad de dinero que le daban a la mejor armadora. Una armadora que ha tenido que ser evaluada en cinco, perdón, cuatro fundamentos, ganaba la misma cantidad de dinero que una chica que solamente había destacado en un fundamento, el fundamento de Del saque. mejor servicio, del mejor Exacto. servicio. Sí. Y eso, al final, y los clubes no digan que no, al final, para los clubes que llegaban a los cuatro finales, era como un incentivo para sus jugadoras. Si llegamos a los cuatro finales, yo me voy a asegurar de que tú tengas un premio. ¿Cómo me voy a asegurar de que tengas un premio? Así de simple. ¿Cuántas jugadoras titulares juegan una ronda final? Siete. Siete por cuatro, 28. Y estás premiando a 15 de ellas. Claro. Todas agarran premio. Exacto, ¿dónde está el Y entonces mérito? claro, y ahí el tema salta, ¿no? Yo creo que, no sé cómo les parecería a ustedes, pero yo creo que la Liga Nacional Superior de Voleibol no debería de estar en manos de la federación, sino en las manos de un comité organizador que salga de los mismos clubes, porque la liga es de, o sea, el evento es de ellos, de los clubes. Definitivamente la federación tampoco no se va a poner muy a la línea, porque eso es el ente rector nacional, quien brinda las reglas, te pone los árbitros y tiene que validar que todo el funcionamiento dentro del campo sea el correcto.
Pero finalmente yo creo que la liga de voleibol debería tener un mismo comité organizador tal y como lo tiene la liga de fútbol en el Perú, ¿no? Sin irnos muy lejos. Ellos administran de un lado y la federación de otro lado. Así ¿Cómo es. funciona la Superliga Italiana? La Superliga Italiana es avalada por la FIPAF, pero no está en la FIPAF. La Pero FIPAF delega a una comisión que haga todo. es que todas las ligas funcionan así, tienen que estar, digamos, la mayoría funciona así, tienen que estar, digamos, respaldadas por la federación, pero no organizadas. Ahora, ¿Será que están haciendo? ¿Será que están haciendo? ese problema no es tanto de la federación, no es culpa tanto de la federación. Los clubes no asumen la liga. Eso también es verdad y hay que decirlo. O sea, lamento mucho porque tengo mucha gente amiga en los clubes, pero ellos no asumen. Para ellos es más fácil que la federación haga todo y ellos quejarse. Entonces tampoco No, es no está así. bien. Eso no está bien. Acá tengo algunos comentarios que me gustaría compartir. Un saludo para Zaira Manso, que es hincha de Tony, ¿no? Para Marcelo Gigante, también que pone acá. Una cosa es Gracias. crecimiento y otra desarrollo. Crecer no alcanza, es como hacer un edificio sin base y cada vez más alto y en un momento como en el primer viento se cae. El desarrollo es la base. Un saludo para Marcelo, me encantó ese comentario. Por acá, Michael Lincoln y también otra, y Rosales Andrés, que nos están pidiendo mucho que hablemos de lo que ha pasado en el masculino hoy día porque ha habido dos finales. Por supuesto que sí, Rosales, más adelante vamos a comentar la final del campeonato sub-18 europeo, que Tony ha venido dando cositas del campeonato en la semana, ¿eh? Y también, por supuesto, de la Copa Italia, que hoy día se jugó la final. Así que aguárdanos un momento, vamos a hablar de eso también. Sí, con relación a lo que decía Marcelo, ¿no? Y lo que comentábamos, se prefirió mucho invertir en jugadoras exorbitantes y que rompieron el mercado por muchos años y después recién los clubes cayeron en cuenta, muchos de los clubes, que tenían que trabajar bases. Y esto no fue hasta después de 3, 4 o 5 años que recién vimos buenas bases de los principales clubes. Entonces, como lo dice Marcelo, es muy importante haber, o sea, hubiera sido muy importante trabajar por ambos frentes, ¿no? Haciendo crecer a tu producto estrella, pero también trabajando a la par con las más chiquitas, ¿no? Entonces, tenía una pregunta para Raquel. La federación es la que asume los premios de la liga al final para los clubes. En ese sentido, si los clubes se independizan, ellos mismos tendrían que buscar. ¿De dónde saldría esa plata? No, Movistar es el auspiciador de la Liga Nacional. Son ellos quienes proveen el dinero. Pero Movistar es el auspiciador de la Liga Nacional porque tiene un contrato, macro con la Federación Peruana de Voleibol. No es que tenga un Claro, contrato con. pero yo creo que si se independiza mucho o se delega responsabilidades, tranquilamente Movistar podría ser el patrocinador de la Liga Nacional de Voleibol y Mira. podría caminar por el mismo sendero como lo ha venido haciendo con la federación, Mira, esto es ¿no? interesante para que los clubes reflexionen un poquito. ¿Por qué llevo atrás en mi espalda obligatoriamente si no me ponen multa el logo de Movistar en todas las camisetas? ¿Qué Ah, gano ese yo? es un tema de conversación que tuvimos, recuerdan, hace mucha, como 2 meses, era lo mismo, ¿no? ¿Qué ¿Por qué gano yo? Wallon aparece al ras de campo? Así es. ¿Qué Claro, gano ¿por qué yo? Wallon aparece al ras de campo? ¿Por qué Herbalife si ellos son patrocinadores del equipo nacional y no de la liga directamente? Exacto. Dentro de la Liga Nacional tú tienes. Ya, tienes 8, 18 paneles, ¿ya? Esos 18 paneles están divididos de la siguiente manera. Todos los clubes tienen uno, o sea, 10 paneles. Los cuatro clubes que quedaron primeros en la temporada anterior tienen el panel de frente. Y los otros paneles están distribuidos. Cuatro para Movistar, pero no por ser el auspiciador de la liga, ¿eh? Sino por tener el contrato con la Federación Peruana de Voleibol. Y Exacto. los otros van para auspiciadores de la Federación Peruana de Voleibol que apoyan a la liga. Como por ejemplo, en algún momento Gatorade, no sé si Gatorade tenía el mismo trato, o Hyundai o Wallon. Claro. ¿Te acuerdas que hasta Entonces, Bolonet en una final estuvo? sí, Claro. convención en vivo y todo, Sí. sí. Claro que sí. Ahora, la copa se llama Copa Movistar, pero no nos engañemos, la copa no la da Movistar. No. La copa la pone la Federación Peruana de Voleibol, las medallas las pone la Federación Peruana de Voleibol, los premios, la organización, los pagos de todo el equipo operativo. O sea, la liga funciona tranquila porque la federación se encarga de todo.
Exacto, la federación hace un respaldo económico bastante importante. Los clubes no quieren asumir eso, o sea, es cierto, hay muchas ganas de hacer cosas, pero no lo terminan aceptando. Ahora, ese contrato que hay con Movistar también limita mucho a los clubes, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que le gustaría, por ejemplo, de tener en la camiseta, no sé, Entel, por ejemplo. No puede, porque como es una competencia directa de Movistar, no puede estar Directa, obvio. en la camiseta de nadie. Entonces, eso también afecta un poco el hecho de que los clubes necesitan moverse en un ambiente donde el encontrar sponsor es muy difícil, más si no tienen una organización y no hay seriedad alrededor, ¿no? Porque la federación, la verdad es que es una feria, pues, ¿no? Con Ricardo todo el Ponte cariño está del aquí. mundo, ¿ah? ¿Eh? Es una feria. Es un mercadito ambulante. Es una vereda de Encuentra los de clubes en todo, ¿eh? casa. Encuentra de todo, encuentra de todo. Encuentra de todo menos planificación, menos Exacto. orden, na nada, todo. Pero ya, a ver. Dicen, el patrocinador de Géminis tenía también su cartel, Ricardo Ponte. Y El Jackie Form. Jackie todos los Form. equipos tienen un cartel, ¿ah? Sí. ¿Eh? Sí, Si tú pues todo. Recorrías la cancha, había un cartel de cada uno de los equipos que estaba ubicado de acuerdo a cómo terminaron la temporada pasada. O sea, si terminaste último, tu cartel estaba atrasito de la zona de saque. Si terminaste primero y segundo, estaba al frente. Por eso siempre le veía a Jackie Ford, Escúchame. al Círculo Esportivo Italiano también tuvo su San cartel. Martín. San Martín San siempre estaba. Martín. San Martín tenía un panel en el Regatas. Mundial de Tailandia de 2013. No, es que eso nunca lo habíamos dicho, ¿eh? Nunca habíamos explicado cuál es el orden de los paneles, que parece algo muy, muy tonto, ¿no? O sea, decir, ¿a quién le importa el orden de los paneles? No se importa, yo creo que importa, ¿no? Porque se ve No, sí, Movistar. porque es la visibilidad, es el impacto Exacto. que le da la televisión a Es la Movistar del cantidad logo. de impactos. O sea, la cantidad de impactos que genera un panel enfrente de la cancha es mucho más alta que la cantidad de impactos que genera un panel en la zona de saque. Sí, lo vas a ver en la zona de saque, porque en todos lados hay un saque, en todos los rallies hay un saque. Pero el que está enfrente de cancha lo ves todo el partido. Exacto. Además, primero saludos a Batman, que nos está viendo, que se encargaba de verificar que Batman. todo eso quedara en orden. Y Uy, saludos Batman. Nuestro Robert a Ben, Pattinson. que se encargaba de que todas las fotos salieran con los paneles. Sí, y además que, a ver, eso es importante, o sea, sale en la tele, como dice Tony, que lo ves y todo el mundo, pero también cumple un rol fundamental a la hora de las fotos, ¿no? De la repercusión que tienen esas fotos en los medios escritos, que la gente agarra, el peruano de a pie que no tiene cable, agarra su periódico y ve la foto ahí grandazo, la chica matando y atrás Universidad San Martín de Porres, ¿no? Claro, y yo siempre, bueno, conversé de este tema con más de un dirigente de los equipos pequeños, porque siempre, no sé si Raquel coincide conmigo, pero sacas cosas más enriquecedoras conversando con los dirigentes de los equipos chiquitos que de los equipos grandes. A mí me Claro. pasaba eso. Y Saca entonces chisme conversaba también. con los equipos pequeños, claro, Saca también chisme. saca chisme. Y me contaban lo injusto que para ellos es de que su equipo, pues finalmente esté literal al lado del aguatero de Gatorade, ¿no? Olvidado el panel, ¿no? Y que no lo vea nadie, pues, por televisión. Entonces, señores de los clubes, ¿cómo se soluciona eso? Y así, sin irnos muy lejos, pidan cada uno jugar de local y luego de Claro. visita. Consigan un propio coliseo. Con el propio coliseo solamente van a estar obligados a tener paneles los dos equipos en campo que van a jugar ese día. Vas a tener, literal, para hacer tu fiesta infantil con globo de colores para que todo el mundo y toda la televisión lo vea. Así que ya es momento que ellos pongan las manos dentro de y se pongan a trabajar, porque, o sea, de eso se trata. Para eso eres dirigente, para que puedas dirigir al propio club y para que lo lleves por un sendero bonito, pues, ¿no? Y creo que mucho se habla de que tendría que ser un coliseo gigante, enorme, súper. No, o sea, hay equipos en la Liga Brasileña que tienen un coliseo, no sé si modesto, pero pequeño, o sea, acotado. Y estamos hablando de la Superliga Brasileña, una de las mejores del mundo. Entonces, creo que Sí, claro. no es una tarea imposible. Nadie te está pidiendo que tengas otro polideportivo o los Exacto. estadios que hay en Polonia. Lo que pasa es que muchos se concentraban en la cantidad de personas que pudieran entrar por partido, pero no se concentran en la calidad que le estás dando, ni tampoco se concentran en cómo va a afectar la taquilla de cada uno de los equipos. Lo que siempre hemos dicho, en el Bonilla entraba 2.600 personas,
Y se cobraba 10 soles la entrada, ¿ya? Yo sé que abajo puede ser 10.20, 10.20. 10, 20, ya. Entonces, al final sacas un sol para cada uno de los equipos, no importa si esté jugando o no. Tú, persona de Alianza Lima, de San Martín, que fueron a ver su partido de Alianza San Martín para apoyar a su equipo, no, solamente le dieron un sol. Los otros 9 soles se fueron para los otros equipos. Si cada uno de los clubes organiza sus propios partidos y es control de su propia taquilla, tú puedes comenzar a vender el partido para hacer las cosas. Si tú te encargas del local, tú te encargas de tu taquilla. Círculo Esportivo Italiano tiene un coliseo donde entran 450 personas. Esas 450 personas, tú les cobras 20 soles la entrada para ver a su equipo, van a ganar más de lo que ganaban en un día de liga normalmente en el Bonilla. Claro. Ahora, mira, Entonces, sobre acá todo. Marcelo me pone algo muy interesante, ¿ah? Que ya parece un auspiciador del programa Marcelo Gigante, ¿no? Pero es que está dando buenas ideas. ¿Cómo solucionamos lo de los paneles que algunos se ven y no se ven y otros no se ven con paneles LED? Sí, es verdad. Con paneles Ese LED que pasan una a una la publicidad. con paneles LED. Pero ahí, si es eso un fue un tema panel de LED, operación, ¿no? ahí, si son paneles LED, allí quien ya tiene que tomar la batuta es la FPV. Porque allí, ya como federación y como estamento grande, tendrías que convocar, pues, y hacer una alianza con alguna de las empresas, pues, ¿no? Que se encargan de este tipo de paneles. Samsung, así como alianza tiene con AOC, tengo entendido, no sé si siguen teniendo esa misma Sí, alianza. AOC. Y este panel LED te va a permitir que la publicidad siga girando, como pasa en los eventos. Oye, Y tienes no, más espacio. y no creo que sea muy caro, ¿ah? Porque Perú, hasta ahorita nunca he visto un panel LED en un coliseo peruano de voleibol, pero oye, o sea, lo he visto en Colombia para lo que el tema fue del preolímpico, tuvieron paneles LED. Paneles LED siempre tiene Argentina en sus eventos, o Claro. sea, nos hemos quedado en la época de la carreta, en serio. Es que la Aún, BNL o lo sea, exige, ¿ah? La BNL lo y la exige. BNL lo Es exige, más, ¿no? Aún seguimos para el viendo Gran corriendo a Prix. Batman con los clavos y con el martillo, pero, o sea, ya es momento de un LED, ¿no? Mira, para el Gran Prix y para la Copa Challenger del 2018, la del 2019 no sé porque yo no estaba ahí, pero el requerimiento de la Federación Internacional de Voleibol era panel LED. Se tuvo que presentar un documento en el que se dice no podemos tener LED por tal razones y la Federación Internacional de Voleibol aprobó los paneles. En parte porque ya nadie más quería hacer el torneo, así que, o sea que no se podía mandar. Era lo que había. ¿Tú La sabes? federación tuvo que poner su mano en el pecho y dijo, es lo que hay, es lo que Es hay. cierto. Que eso también abre las puertas al trabajo, porque tú sabes que yo una vez hice una animación en video para que salieran esas cosas de esos paneles LED para una empresa, no voy a decir el nombre, pero sí, pues hice una de esas animaciones, me pagaron muy bien, así que yo, que vengan los paneles LED y por favor acá les hago sus animaciones a todos ustedes. Pero también, como dices, o sea, en el mismo espacio tienes, o sea, dentro del mismo espacio físico tienes cantidad, o sea, más espacio virtual para poner a más gente. O sea, si hay Exacto. gente que se quisiera invertir, podrías hacerlo tranquilamente, porque ahí solamente tienes fijo a las personas que desde un comienzo te quisieron auspiciar y no lo vas a mover de partido a partido. Así es. Pero Entonces. Claro. como bien nos dice acá Robert Deza, eso es gestión, chicos. Obviamente, es Sí. gestión. Exacto. Es De gestión. gestión. Y de gestión no hay, la gestión no existe ahí en la FPV. Creo que, como lo dijimos en un episodio y nos pasamos todo el episodio hablando de gestión deportiva, ¿qué necesitaría más o menos la FPV para poder desarrollarse, ¿no? Un líder con visión a futuro, un líder que, bueno, hablamos un poco de hacer a la federación una corporación, ¿no? Pero dentro de todo, creo que coincidimos en que sí se necesita eso, ¿no? Una planificación seria y parecida a una empresa, porque al final lo que necesita es generar ingresos para que el voleibol siga creciendo, ¿no? Y desarrollándose bien. Y es Eso. lo mismo, es la misma figura que debería tener el comité que estamos proponiendo que Sí. se tenga para esta liga. Eso es un poco lo que falta en todo el vóley peruano, ¿eh? Tanto en los clubes como en la federación, que se empiece a ver todo como una empresa, no como una familia, porque los clubes acá se guían mucho por eso, ¿no? Ah, una familia, todo queda entre nosotros, y al final seguimos en la informalidad, que es un mal endémico en nuestro país, y el voleibol no es ajeno a eso. Y también que se siente mucha la presión de mantener los secretos de la familia, porque es algo normal. O sea, cuando tú eres una familia, tú tienes tus cosas que te mantienes en privado,
quieres mantener un secretismo, y eso se traslada al ambiente del voleibol, que no debería ser. El voleibol no debería por qué tener secretismo. Tú deberías poner todas las cosas en tu página web para que todo el mundo lo pueda leer. El voleibol no hay nada secreto, es lo más chistoso. Solamente que a la gente le gusta tener información para poder soltar en el momento en el que ellos quieran. Pero en el voleibol no hay secretos. No, de bola y todo se sabe, esa es la verdad. Un saludo para las más de 100 personas que están conectadas, a toda la comunidad de Sobre la Net, que está enganchadísima, reventando acá los comentarios. Estoy tratando de leer todos los que puedo, pero están poniendo Y yo bastante. también. Voy a empezar a dar tickets, ¿no? De ¿Y turno, sabes qué ¿no? cosa, Raquel? ¿Sabes qué cosa, Raquel? Son gente muy inteligente. Sus comentarios tienen mucha base, ¿no? Nadie pelea, no discuten, pero todo el mundo aporta desde su posición. Y eso se respeta, chicos. Muchas gracias. Es que realmente somos una comunidad que le gusta hablar de voleibol. Y Muchísimas es el gracias ambiente. a todos. Es el ambiente que hemos querido promover, ¿no? No todos pensamos igual, pero sí promovemos el debate bien informado y con respeto. Ya, mira, justo Y encontré un anclado. comentario de debate, ya, para pensar. Foro Ole nos pone, los paneles no están prohibidos porque son rígidos y pueden lesionar. Si son rígidos, si pueden lesionar, no están prohibidos. Pero no están prohibidos. Así O es. sea, se juegan en la Copa del Mundo. Se jugaron en la Copa del Mundo en Japón, se juegan en el Mundial, se juegan en la Liga de Naciones. Maguilera básicamente se lesionó la pierna en un ¿Sí? panel LED en el preolímpico de Sí. Japón y no pasó nada. O Contra sea, República Dominicana. sí. Contra República Dominicana. Tony, porque Sí. él es así en la vida, ¿eh? Él es así en la Pero vida. no, es que sí. Él ha llegado a trabajar Es que casi fue en verdad. camilla al Es que sí Coliseo. entiendo el Tenía él su comentario. gripe, nada más me decía. Sí entiendo el comentario, porque Mai lo que hizo es el panel en Exacto, diagonal, hizo gracias. así el pie y sí, obviamente dolió, le pusieron su éter y siguió jugando, pero esto no es como que pase todos los días o en todos los partidos, es uno de cada 100 si le quieres poner una estadística, ¿no? O sea, Claro. y se hace en todo el mundo. Ahora, la gran innovación que tuvo la liga fue en el año, en cuanto a los paneles, fue en el año 2014-15, creo, que los paneles comenzaron a ser de espuma. Porque antes de eso los paneles eran tabla con clavos. Claro. Ahí sí era un tema de lesiones, ¿ah? Tony, yo Claro. prefería esa tabla con clavo, ¿ah? Porque esos paneles de espuma que parecen suavecitos no son tan suavecitos y yo lo No. comprobé. Eran Porque yo me aventé sobre es uno que es pensando que que estaba de los resguardo. no, 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 yo pero le tenía miedo a no esos tenían paneles clavos, con clavos. No, eso se salía un Exacto. clavo, te cortaba, te da el tétano con un Tétano, claro, clavo. pero te estoy diciendo, Obvio. estos paneles con espuma eran más fáciles de cambiar, porque si ustedes han ido a la liga, que yo supongo que muchos han ido Sí. de manera presencial, se han dado cuenta que los paneles están sobre otros paneles antiguos. O sea, hay publicidad y al Sí. año siguiente le pones otro sponsor. Ya, Otro sponsor. y una Además, razón. el menos sacrificado ahí era Batman, porque Claro. yo recuerdo en el 2015, en el 16, el pobre corría con su balde con clavos y su martillo por todo el Coliseo para clavarlos y todo lo demás. Y ahora más tranquilo, Batman, ¿no? Solamente corría con Cindy Coach en caso que saliera algo y lo pegaba. Es lo más fácil para él. A Batman en ese coliseo. A Batman no era un chiste televisivo que decían para decir que alguien estaba entrando a la cancha. Batman se encargaba de que ese coliseo estuviera armado. Sí. No lo conocen mucho. Ahora, una cosa más a favor del panel de los LED. El challenge funciona en el LED. El video check y el challenge está cuadrado para funcionar en el panel LED. Ah, Cuando mira. vinieron los challenge a hacer la Challenger Cup y vieron que no había LEDs, tuvieron que poner su propio sistema de trípodes. Sí es. Así que, Entiendo. si tienes el panel LED, instalar tu challenge es más fácil, más rápido, más seguro también, porque puedes ponerlo en el lugar exacto y el riesgo de que le caiga una pelota es el mismo, pero el riesgo de que se caiga es menor, porque está atado al LED, Sí, no un es cierto. trípode que se le Ahora, entre. hablar de challenge para la FPV sería hablar de un 2050, pues. O sea, O sea, si no tenemos LED, peor bueno, tenemos challenge. No sé. se ha hecho, yo participé el año pasado de la organización para el Challenger Cup en el Bonilla, sí se usó el Challenge y pues dentro de todo, teniendo en cuenta todas las deficiencias que tenemos, ahorita es un poco accesorio hablar de un Challenge, pero verdaderamente se nota a nivel de transmisión la diferencia y toda la información que tú puedes recabar con ese sistema.
Pero tengo entendido que es muy caro. Ni siquiera Brasil tiene challenge. Sí, sí tiene, pero hay diferentes Pero niveles, hay Brasil diferentes no tiene challenge. progresos. El que tiene Sí challenge es tiene. el Salve Cruzeiro que les presta a ellos, a los de la Pero, CBB. ¡ay, Pero no hay prestadito! de ellos. No hay de ellos. O sea, Okay, es muy también quién caro. compra Es el muy challenge. caro. Pero a ver, lo que yo sé es que hay varios proveedores de challenge y varios tipos de nivel. Por ejemplo, en Japón y en Sí, China claro. hay uno que es digitalizado y te marca la cancha. Por ejemplo, en el italiano no se usa ese, se usa uno de No. cámaras. Es Sí, el claro. video. Claro. Es que hay tres sistemas. El sistema de ojo de halcón, que le dicen challenge. El sistema polaco, que es un sistema de revisión de líneas, que es el video challenge. Y el sistema por video, que es el video check de Italia. Los Claro. tres son aprobados por la Federación Internacional de Voleibol. Ahora ya deben de haber creado un montón en base a estos, pero los tres son aprobados. El de Italia, que yo lo he estudiado, es fácil de usar, pero es difícil de configurar, porque todas las cámaras están grabando todos los segundos de cada rally y transmite en la mitad, una décima de nanosegundo, que no recuerdo cómo se dice ahora, disculpen. Y guarda cada rally dentro de una caja. Esa caja gigantesca que se ve revisando el referee, lo guarda ahí todos los rallies uno por uno y lo va borrando de acuerdo al rally si ya pasó o no. Entonces, tiene que tener operadores expertos para encontrar el momento exacto en el que toca la pelota o no el suelo. Y va a requerir de evaluación visual. Por eso es que el challenge de Italia no es tan exacto como el challenge de Japón. Porque El incluso de en la Japón es el más caro, ¿verdad? Sí. Porque incluso en el video check, como la pelota queda aplastada contra el suelo, no sabes 100% de las veces si tocó la línea o no. Además, los entrenadores también se han quejado. Si tú estás considerando la pelota aplastada como dentro de la cancha, Claro. entonces tu cancha ya no mide 9 metros. Se tiene que medir Mide más. 9 Claro, metros, mide más. mide Se 9 metros supone. la dirección de la pelota. Claro, se supone que es la toda la circunferencia del balón con todo y sombras, ¿verdad? Aunque Exacto. caen sobre el. Pero no debería, Sí. no es, eso se usó en Río, por ejemplo. Que yo me acuerdo que Velasco hizo un escándalo por esa, por esos balones. Pero es cierto, Bueno, pues, o sea, Velasco siempre hacía escándalo por todo también. Sí, es cierto, es Velasco parte siempre del hacía show, escándalo por todo. Velasco, ¿no? Es parte del Sí, show. claro, de verdad, en serio. Sí. Los argentinos, o sea, es nuestra percepción. Él era dueño de su. No, era un show completo. Saltaba, saltaba, Sí. gritaba y todo lo demás. Pero nunca se queda callado. No, no, era un show Velasco. Es un show hasta ahora, ¿eh? Pero bueno, eso, yo creo que esto del challenge, definitivamente en los últimos años, si vemos el avance que ha tenido, cómo ha evolucionado, es impresionante, ¿eh? Es Sí, impresionante porque su claro. precisión Oye, ha ido pero mejorando muchísimo. y realmente hace que el voleibol entre, o sea, realmente caiga en una línea de un antes y un después, Sí. porque de verdad un punto mal arbitrado te podía dejar fuera de una final olímpica, fuera de una final mundialista, o te podía coronar campeón de un mundial o campeón de unos Juegos Olímpicos con un punto que realmente no era tuyo. Entonces, O eso le da un campeón paso del más, ¿no? torneo masculino de 2019 por decisiones arbitrales que se hicieron mal. O ese partido entre para los clasificatorios a Londres 2012, Japón contra Tailandia. O sea, Sí, realmente, claro. realmente si hubiera habido el sistema Challenge, yo creo que la historia, Japón se queda fuera. sí, yo creo que hubiese Sí. sido muy diferente la historia, de verdad. Claro, yo creo que sí, y me mantengo en que ahorita, teniendo en consideración todas las deficiencias que tenemos, sigue siendo un accesorio, pero es súper importante, porque también, como lo comentaba Walter Vera cuando lo entrevistamos, también es un reto para los árbitros tener el challenge, ¿no? Porque eso es como un fiscalizador de tu trabajo. Si tú te equivocas, Sí. la máquina va a demostrar que tú estás equivocado. Exacto. Entonces, tiene Ahora, varios beneficios. también, claro, y también hay formas de equivocarse y equivocarse, porque, no sé, pues quizás ahí la punta de los dedos, ¿no? Ya es casi imposible para un árbitro Claro. verlo, pero a veces era una pelota que estaba dentro o fuera en tu cara, ¿no? En tu cara y la pisas al contrario y piden el challenge y te equivocas, ¿no? Tu carita Mira, de palta, ¿no? Hay una de las cosas más una mano ahí, o sea, premiadas que ha sí, tenemos. tenido el COPAF en esta temporada ha sido su elección de jueces de línea, justamente por eso. Y acá Marcelo Gigante nos está diciendo, uno, que allá tienen el video check de Italia, Sí. que es justamente el que estábamos hablando, y dos,
que los jueces de línea tienen una función diferente cuando hay video check, porque el Claro. video check pone exactamente en las líneas. Entonces los jueces de Sí, línea ya ¿no? no están mirando la línea, ya solamente es Y un los apoyo. jueces, recuerdo que hubo un torneo ya donde los jueces de línea los ponían al medio de la Así, cancha, ¿te acuerdas? sí. Al Sí. punto de saque, ¿no? Ahí se ponían Y en ellos. Italia ni se usan jueces de línea. O sea, si el árbitro se equivoca, challenge. Así es. Acá Miguel Ángel Sá Claro. nos pone, el de Japón es otra cosa, y realmente sí, cuando uno ve No. los video challenge de Japón son otro level, pero él da una buena sugerencia. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no ha salido el video challenge de China, que debe ser un poquito más barato que todos, ¿no? Como todos los productos chinos, buenísimo, ¿eh? Me encantó. Pero barato, pero malo, ¿no? O sea, si le hacemos la relación, debería ser barato, pero No malo. sé, yo tengo Okay. muchas cosas chinas que amo así. Cada vez que llegan Acá. mis productos de Wish, soy la persona más feliz. Ya no me acuerdo ni qué pedí, porque demoró tanto tiempo en llegar que no me Oye, acuerdo ni pero qué es. llega, Me pero dice llega. antes de la pandemia y llega después de la pandemia. Pero bueno. Pero ya, la Federación Peruana de Voleibol, esto no es broma, en algún momento dijo, vamos a hacer nosotros un Challenger. Es más, hasta tenía nombre, el Challenger. El challenge, el Yaminger, algo, llama challenge, algo así, ¿eh? Sí, pero a ver. Tampoco es que estés tan lejos de poder hacerlo del sistema de Italia, simplemente necesitas plata, mucha plata. Claro que sí, es mucha Porque, inversión. pero Y según las declaraciones, no hay plata. claro. ¿Cómo es eso? Es todo un tema, y ahora que le van a quitar la plata por lo de Paco, más. Bueno, parece que tenemos algunos problemas con la transmisión, chicos, pero vamos a llegar a solucionarlo, ¿no? No se preocupen, vamos a tratar de solucionarlo. Pero mientras tanto, teníamos alguna información Entonces los del jueces de línea ya técnico. están mirando la línea, ya solamente. Sí. Recuerdo un torneo ya donde los jueces. ¿Qué pasó? Te escuchamos. ¿A mí? Sí. Sí, te quedaste callada. Ah, ya, o sea, ¿quieren que yo siga hablando mientras tú? No, ya. Bueno. Mientras Raquel Raquel, busca en los comentarios algo. dicen que tu vecino te está quitando el internet. Dice Raquel, tu vecino te Sí, está quitando tu no internet. sé qué está pasando con internet, pero bueno, Ya, supongamos que mientras se que va a Raquel arreglar. soluciona los problemas de internet Exacto. generales de la red, vamos a comentar lo que ha pasado en el voleibol internacional, a menos a que a alguien se le quede algo todavía en la boca acerca de la Liga Nacional, de lo que podría ser el torneo extraordinario que supuestamente comienza en 2 semanas, 2 semanas exactamente. Entonces, para redondear la idea, no hay fecha exacta de inicio, no hay programación, no hay horario, no hay sede y no hay equipos confirmados, ¿correcto? Exacto. O sea, no Listo. hay nada. Bueno, Falta supuestamente todo. se va a jugar O en sea, el falta todo. Olivar. Ya, exacto. No hay nada. Ok, no hay Y nada. bueno, como decía Raquel, ahora, bueno, Tony va a empezar con este piqueo internacional de datos que tenemos para ustedes, porque sabemos que muchas de las personas de la comunidad sobre el net les encanta también el voleibol internacional. Y a los que todavía no lo hacen, todavía no se atreven a ver el voleibol internacional, les recomendamos todos que lo vean, porque les va a dar otra visión completamente distinta del deporte. Y en mi caso, por lo menos me dio mucha perspectiva de dónde estábamos. Antes de empezar a verlo, tenía una visión del voleibol distinta con la que me dio cuando empecé a ver el voleibol internacional. Entonces, creo Claro que sí. que yo, por ejemplo, les cuento mi caso. Yo empecé a ver el voleibol por amor a la selección, pero cuando tú empiezas a verlo fuera del amor a la selección y lo empiezas a ver por la técnica que hay, por todo el juego que hay detrás, de verdad se disfruta muchísimo. Yo creo Entonces. que el paso de Sebastián se replica en todos nosotros. No, yo Todos en no. algún momento Yo no, ¿ah? vivimos. Yo Yo no, no, tú eres yo no empecé diferente. viendo vóley con Perú. Es más, yo No. no Yo sabía en que mi Perú caso. jugaba vóley. Dios. Yo en mi Ya, caso a ver. también, más o A menos ver. por lo de Sebastián, pero yo empecé con la generación de Vivian Baella, ¿no? Me atrapó esta generación y luego pues tú ya te das cuenta que en el mundo se trabaja de otra forma, se juega de otra manera y bueno, te empiezas a enamorar de cada liga, la liga italiana, la rusa, la brasileña, los eventos, tip, y uno pues se queda embobado y finalmente terminas cayendo, ¿no? En una realidad que es dura y que te golpea. Ya, Que a te ver. dice el equipo nacional está súper Tenemos un abajo. comentario importante. María Salas, que es la presidenta del Departamento de Tecnología y Estadística de la Federación Peruana de Voleibol, nos acaba de mandar un comentario. Dice,
Los lineamientos de captura, de la captura que se muestra en pantalla, las maneja un operador. La liga brasilera ya tiene videocheck de Genius Sports. Lamentablemente se vio interrumpida por la pandemia, pero ya se usaba en las finales y quizás en Perú lo tengamos más pronto que en el 2050. ¿Ves? ¿Para qué dices 2050? Pero ya. Ya, Saludos, María bueno. Salva. Saludos, María Salva. Gracias por contestar eso. Y bueno, Genius Sports es la compañía que se encarga de manejar ahora todo el tema de Data Project y que hizo un contrato con la Federación Peruana de Voleibol. Así que si eso va a permitir que el challenge llegue más rápido acá a Perú, pues felicitaciones, ¿ah? Sí. Oye, Felicitaciones. no, sería increíble, sería Creo que extraordinario tener eso. La liga Gracias, María, pasada. por darnos ese insight para poder investigar qué es lo que va a traer Genius Sports acá a Perú. Y si trae el Gracias. challenge, por favor, dilo de una vez. Queremos saberlo. Creo que sí. He visto a María trabajar también en la liga nacional y pues este año se hizo la transición del BIS anterior a este nuevo sistema y creo que bueno, fue un paso importante a nivel de data trabajar con este sistema que te arroja mucha más data que el BIS tradicional, ¿no? Entonces eso es un primer paso y sí esperamos que pronto podamos contar con más tecnología para uno, hacer crecer el deporte, hacerlo más vistoso y que, como ya lo mencionamos, nos haga trabajar mejor a todos, ¿no? Porque la tecnología también es un reto de siempre estar súper atento. Y Sebas, me imagino que les enseñaste a todos un poco sobre cómo leer el data, ¿eh? Bueno, antes que nos respondas, voy a aprovechar estos, digamos, estos segundos para despedir a Cristian, que ya se tiene que ir. Cristian, te nos vas. Sí, lamentablemente me les voy. No, fue un placer estar. Realmente se ha convertido en una rutina. Realmente tengo aquí un horario pegado al lado de mi habitación y ahí dice 6 de la tarde sobre la net el domingo. Y mi prima siempre me dice en la tarde: hoy vas a salir en video de nuevo para verte. Le digo: sí, claro que sí, hoy va a salir en video. Un placer estar con los chicos de Sobre la Net, Raquel, Tony, Seba, gracias por la confianza y sobre todo gracias por la confianza a cada uno de nuestros seguidores en el programa que nos dan esa confianza para seguir escuchando a veces las tonterías que decimos, Sí. pero sobre todo por amor al voleibol, realmente. Ha sido un placer estar con ustedes un domingo más. Espero que se me cuiden, por favor, no salgan de casa por las puras. Hagámoslo caso y mantengámonos alertas a este coronavirus. Un beso, chao a todos, un abrazo para todos. Chao, Cris, Chao. cuídate. Bueno, ahí estuvo con ustedes Cristian Yerleque, que ya saben que cualquier queja, si alguno de sus comentarios, pueden seguirlo en su Twitter, en su Instagram. Si quieren bardearlo, si quieren pedirle el teléfono, ya los contactan por Valero. acá nomás. Sobre la net no se mete, ¿eh? Sobre la net no se mete. O lo buscan en Voleibol también. Pero bueno, Sebastián, ¿les enseñaste a la gente de Movistar a interpretar el data? No, o sea, como te decía, se trabajó con el BIS este año y bueno, se hizo con liderado por María, esa transición al nuevo sistema que ya trabajan algunos clubes, que fueron los clubes los que trajeron más rápido al Perú ese Así nuevo es. sistema, entre ellos el Regatas, si no me equivoco, Raquel. Sí, o sea, Regatas era San uno Martín fue el de pionero, San Martín con sí, también. Cotillo, claro. Sí, Cotillo y Regatas y si me equivoco, otros clubes más. Y bueno, como lo decíamos, ¿no? Esperamos que este sea un primer paso para poder seguir implementando tecnología, que lo único que le va a hacer es bien al deporte, ¿no? Porque ahora cualquier deporte que no tenga data o cualquier persona que no tenga data está verdaderamente ciega para trabajar. Es muy cierto. Hoy en día el que juega sin data tiene una desventaja. Esa es la verdad de las cosas. Rápidamente nos largamos así, pero así intempestivamente, golpeando, tirando puertas al voleibol internacional. Voy a dar las dos noticias sobre el voleibol masculino. Y es que Italia se coronó campeón de la categoría sub-18 en el europeo al vencer por 3-0 a la República Checa, señores y señores, bien, República Checa trabajando muy bien sus bases, desde hace buen tiempo que viene trabajando en ese sentido. Los parciales fueron 25-23, 25-16 y 25-18. 25-23, dijo 25-26. Bueno, hay 25-23 el primero, a 16 el segundo y 18. Digamos, entre los más destacados del cuadro italiano fue Quagliozzi con 13 puntos, que es una de las revelaciones
del voleibol italiano. Y por otro lado, el Monza, perdón, lo que ha sido la Copa Italia, tenemos los resultados. El Trentino le ganó a la Lube Civitanova por 3-2 y por 3-2 y el Perugia al Modena por 3-0 en la Copa de Italia, chicos. Bueno, para complementar la información del voleibol masculino sub-18, que es para la clasificación al Mundial sub-19 del próximo año, hay 6 clasificados en Europa, que son Italia, el campeón, República Checa, segundo puesto, Polonia, tercer puesto, Bulgaria, cuarto puesto, Alemania, quinto puesto, y Bélgica, sexto puesto. Esos son los 6 clasificados: Italia, República Checa, Polonia, Bulgaria, Alemania y Bélgica. Sudamérica tiene 3 cupos en esa categoría al Mundial, Brasil, Argentina y alguien más, así que vamos a esperar a ver si se hace esa categoría, porque supongo que el entrenamiento masculino sub-19 también debe estar de vuelta por acá. Yes. Uh-huh. Acá estoy leyendo algunos comentarios, y un saludo para Zaira Manso, que de verdad está viendo el programa, gracias Zaira, de verdad. Zaira quiere irse al extranjero, me dicen acá. Estoy leyendo los comentarios y la gente la está presionando para que se vaya. Eso está pasando en vivo, señores. Esto es un programa en vivo. Vayan todos a ver los comentarios. Un saludo para Zaira y déjenla tranquila, gente. Cuando Zaira quiera, se va. Así es. Pero bueno, no es presión, Zaira, pero sí podrías conseguirte un contrato fuera. Te podría ir bastante bien. Un saludo para ella. Y pasamos así también, hablando de irse al extranjero. Una plaza parece que no va a ser abierta por si Zaira quiere incursionar. Es la Liga China, ¿eh? Sí. Queríamos hablar de eso. Varias jugadoras estaban entre confirmadas y oboseadas para volver a la Liga China. Entre ellas Tatiana Kocheleva, Kelsey Robinson, Betania de la Cruz, Destiny Hooker. Entonces, que la Federación China haya tomado esta decisión, de verdad deja no solamente en el lado femenino, también sí, en el masculino, ha dejado jugadores como Matt Anderson de vuelta al mercado, y pues las alarmas se encienden para diferentes equipos, entre ellos la Liga Italiana, la Liga Turca y la Liga Brasileña, que pues todavía no ha empezado oficialmente su calendario, pero el día de ayer empezó, tuvo lugar un amistoso entre el Minas Tennis Club y el Bauru de Sao Paulo, que lo ganó el Minas Tennis Club de 3-0, 25-23, 25-16 y 25-15, y Minas estrenó a su opuesta Daniele Cutino, que creo que ya la vimos aquí en el Lima 2019, la vimos la temporada pasada en el Casa Mayor de Italia, y creo que va a ser una contratación súper importante. Megan Easy, que está volviendo al voleibol después de 3 años, después de sus 2 lesiones consecutivas en el Imoco Volley. Y podría tener plaza para una tercera extranjera, que en un momento se negoció que podría ser Betania de la Cruz o Dobrina Rabatsieva de Bulgaria. Entonces, pero Rabatsieva está en Brasil, ¿no? Rabatsieva dijo que no descartaba la posibilidad de volver a integrarse al equipo, y Minas también ha dicho que le gustaría volver a contar con la búlgara, pero vamos a ver qué sucede. Yo quisiera saber, yo sé que estamos lejos de empezar la liga, ¿no? Pero ¿hay alguna jugadora confirmada para la NNCB? ¿O solamente ambos rumores de jugadores para la San Martín? Bueno, nosotros lanzamos unas para Hamza el otro día. Nos comentaron que esas jugadoras iban a República Checa. Con Tony lo verificamos, no tienen ningún transfer levantado para República Checa. Entonces yo creo que sigue en pie el hecho de que pues es muy probable que vengan a la Liga Peruana, ¿no? Hay un programa aparte en los comentarios con Zaira ahí, ¿eh? Así que de repente ahí se están resolviendo alguna duda. Pero como por el momento se está jugando solo con nacionales, no hay nada de extranjeras todavía. Y para Zaira, que nos está diciendo que le invitemos, estás invitada. Acá hay un espacio. Claro. Estás invitada. Por acá, ya, estoy seguro. Así es. Ya. No, creo vamos que, a coordinar con Zaira. Tony, coordina con Zaira, por favor. Pero en privado, no acá frente a todo el mundo, por favor. Sí, estaba revisando información acerca de la Liga de China, y la Federación China y la Liga de Voleibol de China, que es su propio personaje aparte, uh-huh, no han dicho que no se van a jugar con extranjeras. Es más,
El último tweet de la Liga China de Voleibol es: bienvenida a Kelsey Robinson a China, que va a jugar con el Guangdong en la grande. Yo sé cómo inició este rumor, porque seguía los hilos en Twitter. O sea, los hilos en Twitter que te dicen todo. Ya, yo sé cómo inició este rumor. Parece que uno de los clubes dijo a alguno de los jugadores, que extranjeros, por supuesto, que por el momento como que parece que no van a dejar jugar extranjeros. Y ese jugador que no han dicho quién fue el que repartió, digamos, esta comidilla por todos lados, y así es como ha crecido este rumor. El campeonato en China ya empezó, ojo, ha empezado este fin de semana y se va a alargar hasta octubre. Ese es el campeonato que ellos están jugando por el momento. Si es el campeonato de liga, no lo tengo muy en claro porque mi chino todavía aún no es muy bueno, como ustedes podrán entender, por el momento nada más. Pero, digamos, oficialmente China como federación no ha comentado nada, no ha dicho nada. Entonces, supuestamente se va a resolver esta semana. Lo que yo sé es que la Liga Masculina de China, que se renovó el 20 de agosto, están jugando la temporada 2019-20. Así como lo que nosotros habíamos confirmado la Federación Internacional de Voleibol, que se podía terminar la liga anterior o se podía comenzar la nueva dependiendo de los deseos de cada federación, pues la Liga Masculina de Voleibol de China ha decidido terminar su liga 2019-20. Quizás es por eso que le dijeron a los jugadores que solamente se iba a jugar con jugadores chinos. Porque si es la Liga 2019-20, significa que tendrías que haber tenido el transfer en el 19-20. Así que todavía los transfers del 2021 no están habilitados. Pero sí, este torneo se llama la Copa Masculina de China. El nombre que le han dado para terminar la liga de la temporada pasada. Y bueno, está siguiendo todos los protocolos, está jugando en la ciudad de, oh, Dios mío, voy a pronunciar mal esto, Qinwandao. ¿Ya? Y Con sopa o sin sopa. creo. con sopa, sin sopa, sí. No, con guantán sin guantán. Y se va a alargar hasta enero, donde van a comenzar su liga 2020-21. Entonces, por ahí podría ser, pero la Superliga Femenina no. La Superliga Femenina es otro tema. No, no sabemos si van a usar la misma cosa o si van a comenzar la temporada 2020-21 ya. Que esa Sí, o podría sea. ser la fuente del rumor, no sabemos. Sí, o sea, como dice Tony, no viene en la fuente oficial, pero es un rumor que nació de jugadores que fueron informados de ello. Y como lo dice Raquel, la Liga China tiene un formato un poco distinto. Es un torneo bastante corto, podríamos decir un poco impredecible. No, no estoy diciendo desorganizado, pero es un formato siempre que nos sorprende. No es una liga larga. Es una liga que paga mucho, es una liga que paga mucho, es una liga que paga Mucha mucho, por eso tiene platita. tan buenos jales. Es lo que no saben, están invirtiendo muchísimo. Y bueno, a diferencia de otras ligas, también invierten en sus bases, porque cada año China saca dos monstruos más. O sea, Nunca se quedan sus jugadoras. Es Eso como es que se increíble. retiran bastante jóvenes, Oye, se pero retiran también muy tienen jóvenes. 100 millones de habitantes. ¿De qué estamos hablando? ¿No? O sea, si no sacan jugadoras cada 2 años, es como mátate, ¿no? Oye, sí, pero, o sea, si nosotros estuviéramos yendo por eso, nosotros deberíamos sacar al menos dos jugadoras cada 2 años, que tenemos, ¿cuánto? 32 millones. República Dominicana debe tener menos de un sexto de lo que nosotros tenemos, o por ahí, y tienen un equipo que juega a las finales mundiales, que juega a las finales de mundiales, finales de Juegos Olímpicos, no la final, ronda final, por favor. Creo que también ahí incluye mucho el biotipo, ¿no? O sea, en China puedes encontrar mucha mayor diversidad, en la República Dominicana y en Cuba, por ejemplo, que son países que tienen menos población que nosotros, tienen un biotipo que todo el mundo quisiera tener para jugar Privilegiado, voleibol. ¿no? Y también es que China busca deportistas. O sea, buscan un montón de personas que van a ser deportistas y de ahí deciden, ya, tú alta básquet, tú alta vóley, tú chata, gimnasia. Y luego se llenan de medallas olímpicas por todos lados.
Es increíble. Mira, hay un documental en Netflix sobre deportes paralímpicos y cuenta la historia de varios atletas, digamos, que estuvieron en diversos Juegos Olímpicos y contaron la historia de una atleta china, de cómo la reclutaron y todo eso, y te da un indicio de cómo fue el reclutamiento en China para estos Juegos Paralímpicos, donde al parecer, según lo que cuenta ella, en China esta gente, al menos en ese tiempo, era escondida, ¿no? La gente que tenía algún tipo de discapacidad no era mostrada por las familias, ¿no? Y dice que ellas fueron, le tocaron la puerta de su casa y le preguntaron si quería participar en algún deporte. Ella nunca en su vida había hecho algo porque justamente digamos, la limitación que tenía en China, al menos la limitaba de muchas cosas que hace cualquier persona en el mundo, ¿no? Pero bueno, es muy bueno ese documental, no me acuerdo el nombre, pero cuenta la historia de cómo se hacen los Juegos Paralímpicos, de los atletas. Gira en torno más a lo que fue Río, pero cuenta muchas historias interesantes y en esa está la de esta atleta, que no voy a decir más porque si alguien la quiere ver, no quiero spoilear, ¿no? No quiero ser esa persona horrible, pero en realidad se las recomiendo, mírenla, porque habla un poco de cómo se hace el reclutamiento en China y de cómo se hizo justamente para este evento en específico. Pero bueno, acá Sebastián, perdón que te corte la idea que ibas diciendo, pero tenía al rey de los rumores diciéndome algo sobre la liga brasileña. Y es que me pone un saludo para Gianfranco, que yo le digo el rey de los rumores. También habían rumores de Andrews, de Andrew Drews y Smarzek para el Minas, pero los rechazaron. Drews se quedó en el Marvelous y Smarzek rechazó el Minas por el Novara. Los más contentos con esta decisión de que China posiblemente no reciba atletas extranjeras es Brasil, porque dicen, de repente alguna más se viene para acá, ¿no? Claro. Ahí lo que pasa es que hay un factor importante. Debido a la crisis mundial, el valor del real a nivel mundial se ha desvalorizado, se ha bajado bastante. Entonces, no es que Brasil ya no sea un país atractivo para una jugadora, sino que el contrato a nivel, si lo transfieres si lo pasas a dólares, ya no vale tanto como otros años. Exacto. Entonces, es por eso que muchas jugadoras no han decidido jugar en Brasil este año. Eso es un factor a considerar, del que no se ha hablado mucho. Pero me parece, si no me equivoco, que el Real está valiendo menos que el Sol ahorita. Sí. Entonces, por ahí puedes sacar tus cálculos, ¿no? De por qué muchas jugadoras han decidido no ir a tierras brasileñas. Sí, Tony, perdón, no te escuché. No, o sea, justo porque estaba leyendo los rumores de Gianfranco y Son decía famosísimos sus rumores, ¿ah? que Annie Drews se decía que iba a ir a la Liga de Brasil y que iba a ir a la Liga de Japón. Y justamente estaba en el cerebro con la información de la Liga de Japón. La Liga de Japón tiene contrataciones interesantes esta temporada. Andrea Drews es una de cuatro americanas que son de selección que van a estar ahí. Catherine Plummer, la opuesta que quedó segunda en el Mundial de Sub-18 del 2015 aquí, también va a estar allá en el Airibis. Va a estar Hannah Tapp, la Me encanta otra Hannah gemela Tapp, Tapp. me encanta. Ella y su hermana Y me encantan, son divertidísimas. la que a mí me sorprendió muchísimo ver en la lista es Foluca Quinradebo, que no sé si es primicia o no, pero Foluca Quinradebo salió en el video de las Athletes Unlimited, promocionando la nueva liga estadounidense y ahora aparece en la lista del Hitamitsu. O sea, independientemente de que iba a jugar, Foluca iba a tener una participación también administrativa y como una de las lideresas de la liga, al igual que Logan, perdón, Logan Tom, no, Jordan Larson. Entonces, esto hablamos justo antes del programa con Raquel y con Tony. Verdaderamente, a una jugadora de selección le conviene jugar Athletes Unlimited un año, o sea, una temporada antes de las Olimpiadas. De verdad, es una liga que todavía no sabemos el nivel que va a tener. O sea, sabemos que tiene buenas jugadoras, pero es un torneo corto, de un formato distinto, pero por lo que se puede saber es bien cargado, bien cortitos los periodos entre partidos. Entonces, yo personalmente no me iría a una Athletes Unlimited a puertas de unas Olimpiadas. Yo Yo. de Foluque lo entendí porque Foluque fue mamá hace un año, ¿no? No está ya en la selección y no creo
que vaya a estar en la selección para los Juegos Olímpicos, pero sí me sorprende mucho de Jordan Larson, que yo creo que es una fija de Kar Shirali para los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero puede ser por eso también. O sea, el hecho de que ya estés fija en una selección y que Claro. tú sepas que no va a pasar nada, pase lo que pase, te permite promocionar tu propia liga. Pero para jugadoras que no son fijas, o sea, que pueden ser reemplazadas por cualquiera de las otras que está en el mundo, tienes que peleártela mucho más fuerte. Digamos, si tú estás en la Ashley St. Leemeret, estás más o menos como que participando del sistema de formación estadounidense para las jugadoras que quieren llegar a selección de aquí a 4 años. Es como las chicas que terminan yendo a la Copa Panamericana. Claro. Se convierten en estrellas 2 o 4 años después. O que ya eres una jugadora que simplemente no está pensando en tu carrera como deportista de la selección nacional de Estados Unidos, pero sí estás pensando en tu carrera de voleibolista y quieres tener un respaldo monetario que te da la Ashley St. Leemeret. Pero igual, o sea, si Foluca ya se bajó. O sea, no es oficial que no va a ir a Claro. Tokio. Es una probabilidad, pero igual tampoco están teniendo muchas jugadoras por el centro, según lo que yo veo en Estados Unidos. Y por un lado este caso, ¿no? Foluque, si quisiera ir a Tokio, necesita bastante roce internacional ahorita. No porque no tenga nivel, sino que necesita recuperarlo. Y por otro lado, Karsalov, que es una jugadora joven, pero que no es una fija en el equipo titular de Karch. Ella podría ser reemplazada fácilmente por Annie Drews, que para mí ya está en nivel superior, o por Jordan Thompson, la opuesta que salió el año pasado en la BNL, que está jugando en la Excesiva Civitra, y que también es muy buena. Pero Entonces, está jugando de punta. está jugando de Jugando de punta. punta. Eso sí también Sí. creería que le podría jugar en contra, ¿no? Pero es súper joven y creo que se adapta bien en las dos posiciones. Entonces, no sé qué tan bien le vaya a hacer a Karst a jugar esta temporada a Athletes Unlimited. Mackenzie Pero también está bueno, jugando bien, ¿ah? es una opinión. Sí. Yo quería complementar eso justamente que decía Sebastián, porque yo un poco voy a discordar con ustedes. Yo no, o sea, digo lo de Jordan Larson, que es alguna que para mí está segura, pero segura en el sentido de que siempre se ha mantenido su juego en un buen nivel, en una buena liga. Pero eso puede cambiar si ella decide jugar este torneo, que puede o bien ser muy bueno, perjudicarla o simplemente mantenerla cuando tú tienes en Italia. A la misma, digamos, a tantas jugadoras estadounidenses, no voy a mencionar a una porque la verdad es que por ahí me van a escribir, y esta tal, pero que están peleando por un puesto. No sé, la semana pasada justamente hablábamos de eso, de que Estados Unidos tiene tantas jugadoras que da pena que algunas se queden fuera de la selección o fuera de Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos, pero la verdad es que cuando tienes tanto material humano es así, la competencia es muy peleada y quizá esta decisión le pueda jugar en contra a Jordan, Vamos a ver qué sale de la Ashley St. Leemeret. Es un formato tan novedoso, Sí. tan, No tan. sabemos. Sí, no sabemos. Claro, Emociona. exacto. Emociona bastante, pero es un no sabemos grande. Puede ser una desgracia, puede ser el futuro del voleibol. No lo sabremos hasta que ocurra. Así es. Pero qué bueno que se estén lanzando a hacer algo. Exacto. Pero las jugadoras que se están lanzando, lógicamente, tienen que ver si les va a convenir a futuro, si sus posibilidades están estar en selección. Si sus Claro. posibilidades están estar en selección, entonces yo creo que toda jugadora va a querer tener la estabilidad económica que te puede dar la Ashley St. Leemeret, porque por 4 semanas de juego vas a tener asegurado algo. Pero una jugadora que podría estar en Italia, o sea, tiene que pensarla mucho más. Yo creo que el tema con Jordan Larson es que Jordan Larson también es embajadora de la marca. No sé si esa, No, creo pero que sí. podría ser. Pero podría serlo. Hay un montón de embajadoras de la marca. Caroline Wozniacki está de embajadora de la marca, que es una tenista, y yo sé que la gente está viendo el Abierto de Estados Unidos. Yo también lo estoy viendo. Pero la marca, como sponsor deportivo, funcionó muy bien en el softball. Así es. Pero también tampoco el softball haya tenido mucho alcance por la normalidad de las cosas. El voleibol sí es un deporte que llama a muchas personas en el mundo. Esto sí podría ser el evento que cambia totalmente la forma de ver el voleibol en Estados Unidos, o simplemente pasa desapercibido, pero igual va a tener un buen nivel. Así es.
Bueno, eso ha sido un poco lo que ha sido esta semana en el voleibol internacional, lo que ha pasado este fin de semana nada más. También ha habido mucha acción en la Copa Rusia. Cristian dijo la Liga de Rusia, pero no, la Liga empieza la siguiente semana. Lo que se está jugando ahora es la Copa de Rusia. Y no voy a dar largas con la Copa de Rusia porque me pongo pesada cuando hablo de Rusia. La verdad es que la gente acá no me soporta, ¿no? Peleamos terrible, hay unas peleas tremendas por WhatsApp que acá la gente no se lo vamos a decir, pero es tremendo porque soy insoportable. Y el único que me aguanta cuando hablo de Rusia es Bruno, ¿no? Al que le mando un saludo porque está viendo el programa y que ha asumido el reto de hacer conmigo un programa sabiendo lo insoportable que soy. Bueno, aún no lo sabe, pero ya lo sabrá. Pero mira, bueno. Yo voy a dar una anécdota así chiquita. No había visto el partido de Corea y Rusia del preolímpico hasta ahora que la Federación Internacional de Voleibol abrió su canal para todas las personas que quieran, para todos los mortales que queramos ver voleibol. Uh-huh. Vayan a la Federación Internacional de Voleibol, fb.com, regístrense en Voley TV, tienen todos los partidos gratis. Tony, avanza, avanza. Ya. Yo no había visto ese partido por ti, porque yo sabía que si lo veía íbamos a tener que comentarlo. A ese punto llega Raquel con Rusia. Es una persona muy conocedora de la Liga de Rusia, así que escúchenla, por favor, porque tiene muchos insights que ni te imaginas que existen. Gracias, Tony. Tenemos mucha información sobre Rusia que la vamos a dar el día martes, que vamos a lanzar este podcast. Aún no seguimos si lo vamos a lanzar como vídeo, pero por el momento va a ser un podcast que se va a llamar Privet Volley. Privet es hola en ruso, para los que no están familiarizados un poco por la palabra. Les voy a dejar un poco lo que ha sido la presentación de este vídeo, que me costó mucho trabajo hacerlo, así que lo voy a mostrar de todas maneras. Así que, bueno, les presento un poco lo que ha sido esto y les cuento un poco después. Y ahí está, volvimos. Bueno, esa ha sido es la presentación del programa. Va a salir todos los martes en formato podcast, así que estén atentos para escucharlo. Vamos a hablar un poco de todo lo que ha sido la Copa de Rusia hasta el momento. Vamos a tirar datitos también. Creo que va a ser un programa muy interesante para los que gustan de Rusia, que yo sé que el otro día dije cuatro gatos, pero mucha gente. Y también para los fanáticos en general del voleibol. Así que no se lo pierdan. Me encanta iniciar esta iniciativa. Qué redundante. Iniciar este proyecto y muchas gracias a Bruno por embarcarse en esta aventura. Lo que a mí me parece lindo de este nuevo espacio es que va a haber una conciencia de cómo se juega una liga en otro país, pero evaluada a fondo. Porque sí, se puede dar un análisis estadístico de los partidos, un análisis profundo de cada una de las cosas que ocurren en las ligas, pero evaluar una liga en sí y cuál es su proyecto de desarrollo y cómo es que aporta a las selecciones de Rusia va a ser bien interesante. Escúchenlo porque podemos sacar ideas. Yo también me animaría a escuchar el podcast y los invito a todos a escuchar el podcast de Raquel. Tiene muchísimos datos de Rusia, sabe cómo se maneja. Si les interesa, no sé, cómo se maneja la lógica de Karpol, por qué el Dinamo Kazán es como es, por qué el Dinamo Moscú se maneja así, cuáles son las nuevas chicas que van a venir para los próximos años de Rusia. Raquel va a tener todos esos datos y se los va a poder comentar. Y Raquel es una persona súper, súper abierta que ustedes le puedan preguntar lo que sea y ella lo va a tener en cuenta para el contenido que es para ustedes y por ustedes. Muchas gracias, chicos. Qué lindas palabras. Me han hecho llorar. Muchas gracias. Por eso, me preguntan si hablo ruso. Hasta ese punto llegó mi obsesión de que me metía a clases de ruso. ¿No? Uh-huh. Escúchame, en el Mundial del 2015 ya se comunicaba en ruso con las rusas. Se comunicaba en ruso con las rusas. Era... Perdón. A ese punto llegó. Pero, ya, a ver. Para continuar con algunas cosas. Te están diciendo espasiva, Raquel. Espasiva. Es gracias. En ruso. Esa palabra a ti te daba siempre mucha risa, Tony. No sé por qué. A ti me da risa. O la que siempre se nos queda, ¿no? Ya. Cuando los tiempos seguidos los rusos hacen... Dabai. Ya, para las personas que lo entienden, es por Ekaterina Petrovna Samolochikova. Para las personas que no lo entienden, pues googleen. Por favor, googleen, háganse un favor.
Háganse un favor y googleen por qué. Ekaterina Petrovna Samolochikova. Así es. But you can call me Katia. Bueno, ya estamos hablando de un montón de cosas de un poco sin sentido. Chicos, ¿qué falta? ¿Se nos queda algo en el tintero? ¿Algo que se me olvide? Porque ya hablo de Rusia y me pierdo. Sí, nos queda comentar una... a ver, el europeo sub-19 que clasificaba al Mundial sub-20 terminó la semana pasada con Turquía de campeones. Y todo iba bien, todo el mundo estaba feliz, todo era estaba tranquilo, hasta que la Federación Turca sacó una foto de la celebración final del equipo de Turquía. Y esta foto ha causado bastante revuelo a nivel internacional por la pose que están haciendo las jugadoras de Turquía. Están haciendo un saludo militar. ¿Qué significa este saludo militar que hicieron las jugadoras de Turquía? Este saludo militar es aparentemente una aprobación, apoyo a la decisión militar de atacar al pueblo kurdo que se tomó durante el régimen que está en este momento en Turquía. Es un pueblo que ha sido parte de muchos conflictos bélicos por su lugar. Está en Siria, por decirlo, por no meternos en el problema internacional gigante. El tema es que las jugadoras de Turquía, al hacer este saludo, se metieron en un tema político-militar dentro de un ambiente de deporte, que es algo que la Federación Internacional de Voleibol sanciona. Exacto. El problema ha sido que no las ha sancionado, Y ya han pasado, mira, 2 semanas, Sí, así que, bueno, vamos a ver cómo se resuelve este tema, pero la Federación Internacional de Voleibol ya sabemos que ya no se está guardando nada en con los temas de los saludos y con el respeto al mundo y con el respeto a la paz, etcétera. Gran prueba de ello son los jugadores de Estados Unidos que fueron castigados por hacer un gesto. Vamos a ver cómo toma la CEF y cómo toma la FIBB este saludo que hicieron las campeonas del voleibol europeo sub-19, que simbólicamente para muchos es un ataque directo. Sí, yo tendría que vivir ahí para saberlo, pero simbólicamente es un ataque directo y una expresión de apoyo a el ataque militar que se hizo. El tema, la verdad es que no puede haber sido mejor explicado por Tony, la verdad, para centrarnos en el contexto que se está viviendo. Yo creo que es como, digamos, Argentina, como bien dice Tony, en el clasificador olímpico, lo castigaron por menos que eso, ¿no? Por menos que eso. Y esto que es, digamos, una referencia a algo bélico, que es realmente algo que no se debe permitir, la verdad es que lo están pasando por agua tibia, ¿no? No estoy nada de acuerdo con eso, me parece súper mal. Felicito a Turquía por la gran campaña, pero realmente creo que en ese sentido sí fallaron como equipo, A ver, la Federación Internacional de Voleibol también ha pecado muchas veces de ignorar temas controversiales con respecto a equipos grandes, como por ejemplo el tema que ocurrió en Irán, que una mujer fue arrestada por ir a ver un partido de voleibol sin permiso de un hombre. Porque, esposo, sí. Porque es Irán. Pero la Federación Internacional de Voleibol no se pronunció absolutamente nada. Los World League y la Liga de Naciones se siguió jugando en Irán completamente sin ningún problema. O sea, hay una decisión a veces que parece una ignorancia voluntaria de la Federación Internacional de Voleibol, y tienen que investigar esto, porque realmente, ¿cuál era la intención de hacer ese saludo en la selección sub-19 de Turquía? Sí, además, ¿qué necesidad, no? Sí, o sea, porque tienen 19 años, sí. O sea, ¿qué necesidad? Pero bueno, o sea, la verdad es que son temas, vamos a ver si la CEF, que es la entidad que se tiene que pronunciar, da algún veredicto contra ella. No es que yo quiera que castiguen a Turquía, pero no me parece nada bien estos actos, de verdad. Y justo yo estaba viendo Jojo Rabbit, o sea, no. Creo que más allá que castiguen a Turquía, creo que es juzgar a todos con, o sea, no juzgar, ¿no? Sino castigar a todos sin importar qué país sea, ¿no? Exacto. Creo que hay que ser imparciales si lo vas a hacer, porque hemos visto por gestos mucho más pequeños que podrían considerarse no racistas o discriminatorios,
lo han hecho y lo hemos aplaudido cuando ha sido así, porque creemos que el voleibol es para unir al mundo, verdaderamente no para dividirlo. Y esto es claramente una simbología y algo que no apoyamos aquí y que esperamos que se resuelva, ¿no? Porque no pueden volver a suceder estas cosas, no podemos usar el deporte como un arma, una herramienta política. Bueno, acá nos dice que queremos que castiguen a Turquía porque no queremos que Natalia vaya al mundial. Sí, bueno. Pero bueno, para algunas personas que digan, que dicen eso, si castigan a Turquía, ahí sí Natalia va al mundial de todas maneras, ¿ah? ¿Eh? No, pero Porque ya. yo no quiero que lo dejen sin mundial. Yo lo que quiero es que le pongan un castigo ejemplar, no que los dejen sin mundial porque me dan pena las chicas en el fondo, pero que les pongan algo, una super multa o algo así, no sé, o que castiguen a la selección de mayores, que En castiguen al realidad, Betty, ¿no? específicamente este tema, la Federación Internacional de Voleibol no tiene un reglamento de qué hacer si una persona hace una declaración de apoyo o una declaración anti una guerra o un conflicto bélico o un ataque militar. En el deporte ha habido oportunidades en las que se ha usado para apoyar conflictos sociales, pero en los que se siente que el conflicto social está del lado positivo. Así Como es. por ejemplo, yo podría ser de que cuando comience Athletes Unlimited, en todas Athletes Unlimited esté patrocinado por Black Lives Matter, y no me parecería mal. Pero en este caso es acerca de un ataque militar. No. Claro, Y o sea, lo también entiendo. hay que ver si es acerca de eso, porque así es como lo han tomado todos los medios internacionales. Así es. Claro, Casi la entonces tiene que alguien. creo que es distinto, ¿no? Porque uno es un movimiento social que tiene como objetivo revalorizar a un segmento de la población estadounidense que no, que bueno, hasta ahora sigue siendo marginado, pero lo otro ya es un conflicto bélico en el que yo creo que ya no se deberían meter al deporte, ¿no? Y si es así, que no tiene una cláusula clara para ello, no lo sé. Creo que es momento de hacerlo, ¿no? Porque hoy más que nunca es importante promover mensajes que nos unen a todos porque lo necesitamos. Así es. Bueno, gente, se nos acabó el programa. Les estoy dejando una encuesta para que puedan decir si creen que se debe castigar a Turquía o en general, puse ahí Turquía porque, bueno, no se me vino a la cabeza, pero ahora, en general, estos hechos en el voleibol, ¿no? Yo creo que no se debe mezclar la política con el deporte. El deporte para mí es una de las cosas, digamos, que más alejadas de todo lo que tenga que ver con intereses políticos o militares tiene que tener. En ese sentido, yo creo que deben castigar a Turquía, pero les dejo la encuesta para que ustedes decidan si le... Bueno, den su opinión, ¿no? Si se debe o no castigar. Agradezco a Sebastián y a Tony por habernos acompañado. Ese suspiro, Sebastián, es por alguien que no sabemos todavía. No, es que bueno, es una hora cada semana y creo que no es suficiente estar con Sí. ustedes. Y bueno, ya les empiezo a extrañar un poquito porque de verdad cada domingo se hace muy divertido con ustedes y con Cristian y con toda la comunidad de Sobre la Net que nos acompaña día a día. Y bueno, por eso, era por eso. Oh, bueno, Sebastián, ¿ya tienes redes para que, ya tienes Twitter para que la gente te siga o todavía Tenemos no lo hashtag, no sabes? tengo Twitter. Estoy en proceso de, lo estoy evaluando, pero prontamente les avisaré, pero sí. La gente pregunta mucho por ti, ¿eh? Me escriben mucho preguntándome por Sebastián, que a dónde lo pueden contactar. Y yo digo, Espero que sea por. Sí, yo estoy seguro que es por volei y que bueno, yo encantado de responder cualquier duda que en la que pueda ayudar. perfecto, Sebastián. Tony, ¿qué se te queda? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde la gente te encuentra? A mí encuéntrenme en Twitter como arroba tonymon-f. Me he olvidado poner los Y Twitter, disculpen, gente. no te preocupes. Pero, a ver, solamente para comentar lo que todo el mundo. En los comentarios hay tres programas diferentes. Está la entrevista a Zaira Manso que le están haciendo. Están las personas de la comunidad de Sobre la Net que están con nosotros. Y está todo el mundo que quiere saber acerca de jugadores en el extranjero, jugadores peruanos en el extranjero. Bueno, ya. Oficialmente, solamente están los jugadores en el extranjero que están en el extranjero. Y nosotros no comentamos rumores. Así No, es. no, no. No gusta Hasta que no rumores. tengamos, una confirmación de algo, no lo vamos a decir. Ángel Olivas de Osasco, no sabemos. Creo que, bueno, creo que has dejado bastante claro. Nosotros también nos informamos, revisamos los lives en algunas ocasiones y se lo han preguntado directamente y ella todavía ha dicho que no ha salido de su boca esa información. Entonces vamos a esperar a que la fuente oficial, quien es ella o su manager o el club,
puedan Al aire. comunicarnos y apenas sepamos algo más del caso, les informaremos cuando sea pertinente, ¿no? Así es. Bueno, gente, muchas gracias a toda la comunidad que nos ha acompañado hoy en Sobre la Net. Gracias a la gente que nos regaló estrellas. Muchas gracias. No lo había anunciado, pero ya tenemos ese, digamos, ese cosito que me encanta cuando veo cosas de gamers y me encanta que tengan estrellas. Muchas gracias a la gente que nos dio estrellas hoy. Ustedes son las estrellas de Sobre la Net. Esa es la verdad. Muchas gracias. Me puse romántica. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes como arroba sobre la net en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y por supuesto en Spotify encuentran el podcast como Sobre la Net. Sin más, los voy a dejar con el video muy gracioso que protagonizaron esta semana Robin de Kruk, la holandesa, y Johanna Bolosh, que acaban de Ay. campeonar. Se van a morir Ay, de por risa favor, en Instagram. quiero hacer un comentario de ese video, A ¿no? Sin ver, spoiler, sin sin spoiler. spoiler, ¿ya? Pero este video demuestra por